Play in the World 2022 en Ciudad de México ya comenzó. ¿Y de qué forma? Resultados inesperados, robos de balón y hasta un pentakill. Pero veamos cómo lo están viviendo ustedes. La definitiva que es buena, ahora sí todos los jugadores y suros que la van a hacer y raca, ta, 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 ta. Tuvimos resultados de toda clase. Isurus lamentablemente no logró sacar la victoria en el partido inaugural, pero luchó hasta el final. Por otro lado, DRX, el representante coreano, logra vencer al titán chino de RNG. Una sorpresa para muchos. Mad Lions, uno de los favoritos del público, logra posicionarse en el primer puesto del grupo B. Y Fnatic se lleva el primer pentakill de la mano de Offset. ¡Quiere más! ¡Puede ser el penta! ¡Y sí! Amigos, primeras impresiones del play-in aquí en México. Es una locura total, la verdad. Hay demasiada gente. Está demasiado épico todo, demasiado bonito. No puedo creer que el Worlds se esté haciendo en México. Yeah, teams are hungry. I think this is some of the highest level of competition we've ever had. Yo estoy como loco. Mirá literalmente todo lo que es esto, la cantidad de gente que hay acá. Estoy literalmente viviendo un sueño. Llegar aquí se te hincha la piel. Estamos viviendo un sueño, de verdad. 50-50-50. Buena entrada, pero ¡oh! ¡Se va! ¡Xiaohu se roba el balón! La competencia continúa y Europa sigue dominando en ambos grupos. Veamos si China y Corea tienen algo que decir al respecto. Lamentablemente, Isurus vuelve a caer, en esta ocasión contra Vietnam. Aún quedan partidos, los más complicados, pero confiamos en que van a dar lo mejor. Recuerden que algunos equipos son de late. Sin duda alguna, este es el evento que tanto estábamos esperando en Latinoamérica. Y esto es solo el comienzo.